Estamos invitados a estar cerquita de tu corazón,
a estar upa tuyo. Señor, donde vos estás, está la luz, está la verdad, está todo tu gobierno. Señor, donde vos estás, es absolutamente todo diferente a la realidad que nosotros vivimos durante el día. Señor, vos dijiste, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Señor, y nosotros queremos disfrutarte hoy, queremos derramar nuestro corazón delante tuyo. Queremos decirte, Padre, gracias por todo lo que nos das diariamente, por todo lo que sos para nosotros. Y a su vez, queremos disfrutar de todo lo que vos tenés y de todo lo que sos para nosotros. Señor, porque hay ríos de agua de vida para nosotros. Tus aguas nos limpian. Tus aguas nos llenan de la plenitud tuya. Y en tus aguas surge la vida, en tus aguas surge la luz, surgen los colores de todo lo que vos sos, Padre. Todo lo que el Hijo tiene para nosotros, queremos meternos hoy en tu río, queremos abrazarte y queremos recibir de todo lo que vos tenés para nosotros. Y queremos desatar toda esa gloria tuya, porque tu corazón es para las naciones. Tu corazón puede mirar lo grande y puede mirar lo chico. Y tu corazón puede ir y visitar una nación hoy. Y tu corazón también está mirando a alguien que quizás está solo, que está sintiendo un peso tremendo sobre sí, soledad, dolor y circunstancias de la vida muy difíciles. Ahí estás, Padre. Esa es tu capacidad de caminar por las naciones y de mirar en lo íntimo y lo personal para alguien y traer la fuerza y traer la vida y traer la salud y traer todo el bien de Jehová sobre una persona, sobre millones a la vez. Padre, queremos meternos en tus ríos, en tu autoridad, en tu gobierno y empezar a mirar lo que hoy nos quieras mostrar. Padre, queremos venir a ti para darte toda la gloria y toda la honra, pero queremos mirar y disfrutar de la intimidad de tu corazón y de lo que vos sos para nosotros. Aquí estamos. Porque vos dijiste que podíamos entrar osadamente a tu presencia, porque el velo se rompió y podíamos entrar. Estamos invitados ahí a tu corazón, a tu intimidad, para recibir todo el abrazo y todo el amor que vos tenés, Padre. Deleitarnos. Queremos hoy que el Espíritu de revelación se manifieste en medio nuestro. El Espíritu de revelación. Porque el Espíritu de la revelación nos muestra quién es, quién eres. Manifiéstate, manifiéstate en medio nuestro, Espíritu de la revelación. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de la revelación es Jesús, Jesús, Espíritu Santo, Padre, toda la plenitud del cielo a favor de aquellos que te buscan, de aquellos que no tienen fuerzas, de aquellos que vienen corriendo. Padre, en tu corazón están todos incluidos, Padre, de aquel que no tiene fuerzas hoy.
revélate, 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 revélate. En medio de la adoración, revélate, revélate. Estamos para mirarte, para abrazarte, para venir cerquita de tu corazón hoy, para recibir las fuerzas, para mirarte, para conocerte, para poder entenderte. Señor Jesús, vos antes de irte dijiste: el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Queremos verte, verte hoy, tener la revelación más clara hoy. Subir un escalón, estar cerquita de tu corazón. Revélate, Padre, revélate. Thank you.
luces, Padre de las luces, oh, revelado aquí, Padre de las luces. Corro a tu luz, corro
tu luz. Y corro a tu luz. Y corro a tu luz. Todo cambia ahí. Oh, en tu luz puedo ver cómo se ve. Desde tu morada veo toda realidad. Tu verdad está ahí, depositada en tu luz. Y reina tu justicia. Y reina tu justicia. Siempre eternidad, en eternidad. Comienza a meter tus generaciones en la luz, el Padre de las luces. La oscuridad jamás podrá penetrar ahí, jamás. Son intocables. Mis hijos, mis nietos y todos los que vienen antes de que vuelvas, ve tú, mi generación es ahí. Escondidos en tu luz, escondidas en tu luz, escondidas en tu luz, resguardadas por tu luz. Guardadas por tu luz, la luz del mundo. Y esta luz nunca se puede apagar. Es la luz de mi papá, que me guarda de la oscuridad. Y él me trae aquí para darme todo lo que necesito. Necesito ver tal como es. Y no hay manipulación, y no hay temor aquí, y no hay pensamiento que no venga de ti. Está Daniel, el
profeta mirando una visión muy terrible de bestias grandes, diferentes, que aparecen, que suben, que vienen, cosas que él no puede entender. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y sigue el relato y dice: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. No importa la situación que estés, no importa la situación tremenda de las naciones, hay un trono puesto y un juez que puede juzgar toda situación. Pero junto al juez y al trono establecido en la eternidad, hay un joven como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El joven vino y, en obediencia al Padre, al dueño del trono, al que tiene el gobierno eterno, al que no tiene principio ni fin, él vino a obedecerlo y a traer ese dominio y ese reino y a romper con cualquier situación. Ese joven, como un hijo de hombre, vino y ya venció y ya se acercó al anciano de días y se sentó junto a él para reinar, a quien le fue dado el dominio, el gobierno sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas. A ese estamos adorando, al Padre, al anciano de días, y aquel con aspecto como hijo de hombre, joven, que vino a establecer ese gobierno aquí en la tierra, a traer el gobierno celestial acá a la tierra. Adoramos a ese gobierno, al Padre y al Hijo sentados juntos, al Espíritu Santo que fue enviado para que esto nos sea revelado, el trono y el gobierno, y que no importa qué situación y qué tenés delante, aun cosas que no entendés, cosas que te son terribles y que son más grandes que vos. Vení delante del trono. Vení al juez justo. Vení al Hijo. Porque ellos tienen justicia. Porque ellos tienen verdad. Porque en ellos está la salvación. Porque ellos son los que tienen la vida. Los que ya han vencido, un gobierno eterno que no tiene principio y no tiene fin, que ya está establecido en el cielo y también acá en la tierra.
establecido eternamente. Ya se dio la sentencia, ya vino el reino acá a la tierra, ya se le dio el dominio, el gobierno eterno al Hijo que lo trajo para nosotros, para traer a todos los otros que son los hijos, para aquellos que van a ser hijos, para aquellos que ya lo son, para que puedan entrar por la puerta y acercarse al trono, a un trono que era inaccesible, pero que el joven de Días abrió la puerta y nos invita y nos trae. Él va adelante para que entremos, para que todas las cosas puedan ser juzgadas, para que las cosas puedan ir al lugar correcto. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Trono eterno, dominio, gobierno, ya fue establecido. Métete en ese gobierno. Gobierna con Él. Recibe luz, recibe revelación. Declaramos que hoy es un día de revelación, de revelación, de revelación, para que te metas en ese trono, para que te metas, para que veas al anciano de Días, para que conozcas su corazón, para que puedas a través del Hijo venir, meterte en su ámbito, no importa lo que estás viviendo. Hay victoria, ya fue decretada la victoria, ya fue establecido. Ya fue establecido la victoria, ya fue la resurrección, ya está el dominio, el gobierno eterno aquí en la tierra para todo aquel que lo busca. Thank you.
la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. La gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, sube la gloria. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. No se canse, va. Tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. La alabanza, tuya la alabanza, tuya la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, Dios. Y tuya es la batalla, tuya es la batalla, tuya es la batalla, Dios. Tuya es la batalla, tuya es la batalla, tuya es la batalla, Dios. Y tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria, Dios. Tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria, oh Dios. Y tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, oh Dios. Tuya es la gloria, tuya
gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, Dios. Llenas de riquezas y vienen a ponerla
a los pies del Señor. Mientras hacemos este sonido, muchos se acercan a devolver lo robado. Se llena de adoración verdadera, la que acá se llena de adoradores que derriban altares, la que acá se llena de adoración.
llena de adoradores que derriban altares falsos. La que acá abre sus brazos a Cristo. La que acá se llena de luz. La que acá se llena de luz. La que acá se llena de luz y algo se enciende. La que acá se llena de fuego, el Padre se acordó de ti. La que acá se arrepiente, la que acá, oh, tremendo, impresionante lo que tú haces ahí. Papá, abraza la que acá, como nunca nadie la abrazó. La pacha mamá se fue. Se pierde, demueles, demueles, demueles la Pachamama, porque tú eres el Dios de la creación. La que acá recibe vida, la que acá recibe color verde, verde por todos lados, lo sobrenatural. Recibe vida, adoradores que la toman, adoradores del Dios vivo y verdadero, que empiezan a tomar la quiaca. Se ha despertado, se han despertado adoradores en la quiaca, se han despertado. Son jóvenes, algunos niños, ellos van a ir con su instrumento a todos los lugares de la quiaca. Será, se le borró tu chetada, la me rojo se ya la mande resuá. Si tu no, y mamá dada. Soplo, soplo, soplo el viento, soplo el viento sobre ti. Y se aviva la llama, soplo el viento sobre ti, y se aviva la llama, y comienza el fuego que alcanza a todos, sobrepasa límites. A la que acá levanta, levanta, nada le deshará, no eres olvidada. Eres libre, te canto que eres libre, la que acá eres libre.
siendo entregados. Ministros que se levantan para adorar. Pero la prenda mala más si te uno con la manda pena que se tona mando no le beso a. Y la gana con su tona mando reta si que naya polo roma va a caer en el ar. Te abrazamos la que acá te abrazamos con el amor de mamá. Si la nena no la mamá mala. Sopla un viento que aviva el fuego. Sopla un viento que aviva el fuego. Se despierta el Espíritu de Dios en los adoradores. El propósito divino para cada uno de ellos.
Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová, por tu obra, porque tú eres poderoso. Ah, donde está tu presencia, Padre, no hay Dios que no se postre ante ti. No hay estatua que no caiga ante ti. No hay nada que pueda quedar en pie ante tu presencia. Así como metieron el arca del pacto en la casa de Dagón, y este Dagón, supuesto Dios, todas las mañanas amanecía inclinado ante la presencia de Dios. Ay, me hace recordar cuando Jesús bajó al abismo, cuando Jesús bajó a las profundidades. Metieron al mismo Jesús en las profundidades. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias, porque una vez más la historia se repite. Y tú arrebataste todo, y todos en ese lugar quedaron inclinados ante tu presencia. No solo eso, sino que los exhibiste públicamente, tú como victorioso, como vencedor. Así como este supuesto Dios Dagón amanecía inclinado ante la presencia del arca, ante la presencia de Jehová, así en el infierno todo el infierno se inclinó ante tu presencia, Jesús, ante tu presencia, porque el mismo poder que estaba en el arca, el mismo poder que representaba el arca, el mismo poder estaba en Jesús. Y ese mismo poder ahora habita en nosotros, porque Jesús ahora está en nosotros. Espíritu, toda potestad, en el nombre de Jesús se inclina. En el nombre de Jesús ninguna permanece de pies. Ninguna permanece de pies, sino que le he cortado las manos y la cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda potestad. En el nombre de Jesús, todo gobernante. En el nombre de Jesús, todo principado. En el nombre de Jesús, se inclinan ante la presencia de Yeshua. En el nombre de Jesús, ante la presencia de Jehová. Oh, rica, rashiri, ri, 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 ri,
Padre, esta noche presentamos las naciones y presentamos nuestra nación Argentina delante de ti. Y tal vez donde tú estás, presente tu nación delante del Padre, porque Él está haciendo algo, una obra maravillosa en las naciones. Hoy también oramos por específicamente para El Salvador, con todas las lluvias que han caído y donde hay inundaciones, donde hay terrible, Señor, pérdida de vida. Declaramos hoy, Señor, que tu mano frena, Señor, la destrucción que ha sido, Señor, causado para traer daño a una nación. Pero hoy, Señor, ponemos límites y ponemos nuestras manos sobre, Señor, las fronteras. Ponemos nuestras manos sobre, Señor, las montañas, para que esta agua no pueda derrumbar más terreno. Hoy declaramos tu poder. Gracias, papá. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder todavía. Fue en este momento que la sangre fue aplicada en las puertas de los hebreos en Egipto. Era un señal que tú estabas dando que hay una protección, donde de este lugar la muerte no entra, solamente la vida se queda. Tú preservas la vida en la sangre. La sangre contiene vida. Y gracias porque nosotros somos contenidos por la sangre de Cristo Jesús. Hay, en esta sangre hay vida en nosotros. Y cada hijo, Señor, que está marcado por esta sangre del Cordero sin mancha, esta sangre, Señor, pone límite, pone freno a la muerte. Y en ese día yo declaro sobre familias, declaro sobre los matrimonios, muchos que en esa noche escribieron pidiendo oración por sus familias, para parientes, para hijos y hijas, para matrimonios, esposos y esposas que no están en tu camino, o donde hay diferentes razones que están luchando. Pero hoy, Señor, declaramos que tú eres el restaurador de todas las cosas. Y Señor, lo que el enemigo quiso para destrucciones, hoy, Señor, declaramos tu poder sobre, Señor, la familia. Que tu fortaleza, Señor, la familia, que sea uno en ese tiempo. Tu amor abunde. Y por eso, Señor, enviamos palabras de esperanza, de amor sobre, Señor, estas familias. Gracias por lo que estás haciendo en diferentes lugares, por lo que estaban conectados en esta noche pidiendo oración por su nación. Declaramos sobre estos lugares avivamiento verdadero, avivamiento que traiga, Señor, una expectativa a lo que estás haciendo. La vida que hay en Cristo Jesús. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por las sanidades, Señor. Muchos también en esta noche clamando un irrumpimiento, un desate en las finanzas en los Estados Unidos y otras en Colombia, otras en otras naciones, aquí en Argentina, declarando por un irrumpimiento para como un algo sobrenatural. Papá, lo único yo sé que tú eres fiel, y si ponemos nuestra confianza, nuestros ojos en ti, tú desatas, Señor, diseños para poder, Señor, salir. Me hace recordar del profeta Eliseo con una viuda, y que él habló y dio instrucciones, y ese Señor sacó de una situación terrible que ella estaba pasando, porque, Señor, tú traías luz a cada situación. Este tiempo declaramos luz para aquellos que están pasando momentos donde necesita un diseño para su casa, diseño para su casa, para su economía,
Declaramos, Señor, que el enemigo no puede tocar. Y que, Señor, tú tienes una provisión ya preparado. Y, Señor, en ese tiempo donde tus hijos están buscando en intimidad, lo van a escuchar. Ahora abre los oídos, que oigan lo que el Espíritu está diciendo, para que con claridad ellos puedan poner en práctica, pueden implementar lo que tú estás revelando en esta noche. Gracias, papá. Gracias por lo que viene. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. Gracias por ese río que limpia. Ese río que limpia Argentina desde el norte hasta el sur, del este a oeste. Ese río que causa que toda la suciedad que están hablando en los aires no caiga en la tierra para contaminar. Pero, Señor, el viento de tu espíritu soplo sobre, Señor, estas palabras y los lleva lejos, que no puede contaminar nuestra nación. Amamos Argentina, amamos la tierra, amamos las cosechas, amamos el pueblo, las personas en cada ciudad, en cada familia. Y declaramos bien sobre sus vidas, que sus corazones pueden reconocer que tú eres Dios. Tú eres Dios. Te amamos, papá. Toda la honra, toda la gloria pertenece a ti. Ayúdanos, Señor, de ningún momento quitar algo que te corresponde. Gracias, papá. Oh,
recibir todo el honor. Digno de recibir toda la gloria. Todo el honor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Recibe. Dice: no importa si estás solo, no importa si es una sola voz que se escucha de adoración en la noche, si sos solo vos cantando, si solo vos sos el que está leyendo, proclamando algo, porque el juez justo dice: un solo niño me trajo un poquito de pan y unos peces, y en mis manos se hizo grande. En mis manos yo multipliqué los panes, unos pocos panes a los ojos humanos, y de un niño. No mires la cantidad, no mires la grandeza, no mires el esplendor humano. Guarda tu corazón y tráelo delante del Padre, y Él va a multiplicar, y tu canto saldrá a las naciones, y tu oración se convertirá en miles. Dice el Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esas madres, esos adoradores, o esos profetas en medio del desierto rechazados, no importa, dale tu pan, gózate en tu pan y en tus peces, porque Él multiplica y Él hace grande. Él hace la obra y Él alimenta a miles. Él alimenta a miles con tu canto, tu oración, tu palabra profética. Él hace ríos en el desierto. Amén.